acá nosotros con Tolón, el mejor yogur ahora que puedes disfrutarlo todos los días. Delicioso para disfrutar en familia, con los amigos, con los niños. Ahí. Hola, Kate. Voy a hacer una pijamada. ¿Cómo estás, Kate? Ese sabor me encanta, el de mora. El de mora es el más rico. Para todos. Está buenísimo. El de mora me enamora. El de mora me enamora, dicen. El de mora me pone... Ya, nos enamora a todos, mamá. Bueno, este es el desayuno de tan solo 5 minutos. 3, 2, 1, ¡vamos! Bueno, chicas, por un lado vamos a hacer un juguito. Nosotros le hemos puesto en esta semana, la próxima semana vamos a hacer otras cositas, pero esta semana hemos mezclado frutitas naturales. Perfecto. Yogur Tolón, que es el mejor yogur, lógicamente que vamos a tomar mucho calcio, que es lo importante para el desayuno. ¿Ya? Y le ponemos frutitas porque siempre tenemos frutitas de la temporada y hay que aprovechar. Claro, ¿no? Que sí, hay que aprovechar. Si hacer yogur con Tolón, lo puedes hacer prácticamente como lo hacemos nosotros. Por otro lado, díganle a la gente para que sepa, esto es... El melón brasilero. El melón brasileño. Tiene la cáscara amarilla. Hay melón que tiene cáscara amarilla, hay melón que tiene cáscara media verdosa. Hay distintos tipos de melones. La verdad que hay varios melones. Nosotros tenemos el cambita, tenemos el brasilero. El boliviano, sí, hay un cambita. Bueno, por otro lado, yo acá voy a agarrar huevito. Siempre también necesitamos las proteínas del huevito. ¿Perdón? Vamos a hacer tipo omelette o un revueltito. Ahí ya se me va a ocurrir algo. Por otro lado, vamos a batir acá el huevito. Lo batimos. Buenísimo, ¿eh? Aceitito de oliva. Sartén caliente. Sartén bien caliente. Reventamos. Buena aceitito combinación de oliva. Aquí que está haciendo Caterine. Miren, oh, el melón combinación esa. Con el yogur de mora. ¡Qué delicia! Y por acá vamos a echarle el huevito. Y con un cuchillito le vamos a echar así, pedacitos de queso, de manera generosa, de manera importante, diría un amigo. Perfecto. Así que, bueno, chicas, ¿y ustedes qué tal el día? Feliz, ¿cómo lo pasaron? Feliz porque es viernes, hoy tenemos el show de goles, tenemos invitados especiales, buena música, tendremos también belleza. Ya se siente el ambiente carnavalero. La belleza la tenemos todos los días acá con ustedes. Claro, pero le digo la belleza carnavalera, vamos a tener. Okay. Atención con la gente en casa, vamos a tener reinas esta mañana. Las reinas están todos los días con ustedes y con las reinas de la casa que nos miran todos los días. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y el piropo también. Perfecto. Y el yogur de mora que enamora. El yogur de mora que enamora. Muy bien ahí. Muy bien. Bueno. ¿Qué más le va a poner a su omelette? Acá le vamos a poner, vamos a hacer... ¡Qué revueltito más rico! Y vamos a hacer acá un omelette. Un pan de mica, ¿no? Se llama pan de mica. Por otro lado, fíjate vos que acá agarré... harina, agüita, perfecto. Sal, lo amasé, lo puse en la sartén e hice unos panes sin levadura. Para que vos puedas comer en la mañana tranquilamente unos pancitos sin levadura. ¡Qué bueno! Sí, delicioso. Perfecta combinación también con sommelier de la mañana. No tenés pan en tu casa, agarrás harina, le pones sal, agua, sal, lo aplastás, sartén caliente y lo pones ahí. Unos pancitos sumamente rápidos y ricos. Oiga, y este pan es súper también bueno porque así no te va a hinchar la pancita. Exacto. Es espectacular, ¿verdad? Tráete uno, vamos a ir más. Es el famoso pan árabe. Sí. Y bueno, lógicamente este desayuno no puede quedar delicioso si no tenemos nuestro riquísimo yogur Tolón. Tolón, qué rico que es el yogur Tolón. Así es. Te invitamos a probar el nuevo yogur bebible Tolón, el alimento ideal para toda la familia. Pruébalo sus diferentes sabores, frutilla, mora, durazno, coco y también puedes disfrutar de los nuevos sabores manzana, piña, frutilla, plátano. No te quedes sin probarlos y disfruta del yogur Tolón cada día de la semana. Encuéntralos en mercados y supermercados de tu ciudad. Tolón, el yogur hecho para la familia. Tolón es un producto del grupo Venado. Gracias, Kate. Acá justamente quería armar una tostadita. Qué rico. Voy a poner acá para darle para usted. ¿Ya? ¿Con qué le va a poner? Mira, vamos a hacer así. Pancito. Es un pancito. Le vamos a poner el omelette encima. Vamos a poner otro acá. Vamos a ponerle el omelette acá encima. Un pan árabe, sí. Más o menos, un pan árabe. Ya. Sin ningún tipo de levadura. Levadura. Exacto.
Vamos a poner el huevito con el quesito. Fíjate vos que el quesito se derrite, está delicioso. Y encima le vamos a poner una cebollita. Cebollín. Eso es para darle color, ¿no? Color y sabor también. El cebollín lo podemos comer todo, no es tan fuerte como la cebolla, es suave. Ya. Entonces vos lo podés comer tranquilamente así. Y de tiempo estamos muy bien. 19 segundos. 17. Omelette en unos pan sin levadura con cebollín y estamos finalizando en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Se acabó! Este fue el desayuno de tan solo 5 minutos. Gracias a Tolón. ¡Qué buen desayuno que tenemos en la revista! ¿Qué tal quedó? ¿Te encantó, no? ¿Te encantó? Combinación perfecta, gran compañero de mañanas, Tolón, el yogur ideal. Ay, quedó espectacular. Con yogur. A mí también me gusta. Y quedó muy bien el melón. Quedó rico, ¿no? Pruébelo, excelente. Deli. Buenísimo está. A ver, probaremos ahí. Buenísimo está el jugo. Necesito secate. Probaremos la tostadita. A ver, prueben. Pampita le dicen, ¿no? Pampita, si querés hacerlo tipo así, brincale así. Obvio. Como un taco. Mira, y va a ver cómo se derrite el queso. Mira eso. ¡Ay, qué rico! Que se estire el queso. ¡Ay! ¿Qué tal quedó? Buenísimo. Ya, me hiciste tentar. Vamos a probar uno de estos. En casa hágalo porque está facilita la receta de hoy día. Práctica, deliciosa. En 5 minutos puede hacer usted un gran desayuno en la casa y sorprender ahí a toda la familia. Claro que sí. Oye, la gente en casa también se pone el desafío de poder hacerlo en 5 minutos con los chicos que están de vacaciones. Oye, así que nosotros comemos. Seguimos tragando acá como todas las mañanas. Oye, en la cebollita le deja un saborcito. Salud. ¡Qué jugo, Tolón! Desayuno ideal para un viernes. Agarre esa energía. Power y arrancar todo el fin de semana con toda la energía que necesitas. Anda a buscar ya tu yogur Tolón y hacer lo mismo que nosotros esta mañana. Un juguito delicioso con fruta, lo mezclas en la licuadora y de verdad saludable para comenzar así la mañana. Quiero aprovechar a mandarle un saludo al señor David, que anoche me llevó en taxi y terminé de hacer un servicio, me estaba ayudando y cuando llegó a mi casa me dice, yo siempre lo miro el desayuno de 5 minutos, él trabaja toda la noche, se queda hasta la mañana a ver el desayuno de 5 minutos y recién se duerme. Que invitarle un desayuno. Hay que venir a que invitarle. Claro. Así que, señor David y a su mujer también que nos miran, le vamos a dar un fuerte abrazo, un saludo y gracias por el servicio de la noche, que fue un caballero. Quiero aprovechar también, entonces mando saludos a unos niñitos que nos ven todos los días, Camila, y ahí está también Moisés, que está mirando el programa, así que les mando un saludo. Perfecto. Y para toda la gente que siempre nos mira en la cocina, en su sector preferido del desayuno, cerramos entonces, esperemos que le hubiera gustado. A nosotras nos encantó, hacerlo en casa. ¿Seguimos? También. Bien, continuamos con más. El desayuno en 5 minutos.